Hello. Okay, my name is Patricia. Nice to meet you. I hope to see personally. Ellos son la profesora de inglés. Los que van a presentarse luego son mis alumnos también. Y un saludo muy, muy especial a ustedes. Que estén bien, que Jehová Dios los bendiga mucho y que siempre estemos en contacto. Y cualquier cosa que podamos hacer por ustedes, con mucho gusto. Ha sido realmente una experiencia inolvidable poder conocerles a ustedes, cómo son allá, cómo viven, cuáles son las circunstancias. Y también esperamos que ustedes quieran conocer lo que aquí tenemos en La Paz y en Bolivia. Muchas gracias. Continúa de aquí, Alan. My name is Alexander Pedro Almendar. Yo vivo en Bolivia, en la zona Rosas Pampa, calle 15, número 9. Mi teléfono es 701-60-205. Estoy en el curso de segundo de secundaria. Soy el primero de la lista. Mis amigos son unos juguetones. Me posan con una chica, Danisa. Pero no es verdad. Eso sería todo. Ojalá te cuides y que te acompañe Dios. Mi nombre es Erwin Apolimpico Catari. Vivo en Bolivia, El Alto. Vivo en la zona Santa Rosa. Calle A, número 136. Me gusta jugar con la computadora, también me gusta jugar básquetbol. Mi plato favorito es el pollo asado. Y después, ¿qué más podría ser? Que te cuides y estaremos en contacto. ¿Mi nombre qué? ¿Ya? Hi, mi nombre es Maya Mauricio. Vivo en Bolivia, en la zona número 78. Estoy en el colegio Instituto Luterano y quisiera que nos sigamos comunicando. Seamos una buena familia. Hola, yo soy Marta, vivo en Bolivia, La Paz. Estoy en tercera secundaria. Muchas gracias por las cartas y quisiera seguir en comunicación. Aló, me llamo Rencha Valdez Guillén, vivo en Bolivia. Tengo 12 años, estoy en colegio veterano, tengo 3 años, vivo en El Alto, pero mayormente estoy en la ciudad. Quisiera decirle muchas gracias por enviar vuestra carta, muchas gracias. Hola, me llamo Cari, soy la hermana de este maestro. Me gustaría mandar muchos saludos desde Bolivia. He estado trabajando con nuestros estudiantes por más o menos 4 meses y acabamos de hacer de trabajar con ellos y me gustaría que ustedes también se mantengan en contacto con ellos porque es una oportunidad muy especial que ustedes tienen. Y aquí tengo a mi lado otro estudiante que se llama Alan. Y él ha escrito también una carta. Gracias por todo. Ah, qué maestro.